Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Mirna, muchas gracias. Buenas noches a todos los que ya están por acá, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta Buenas semana. noches, licenciada. Buenas noches, gracias, Andrea, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a esta semana de trabajo. A esta segunda semana ya de nuestro curso del arte de las ventas. Hoy básicamente estaríamos terminando la primera sección, nada más haciendo un recordatorio del horario para que podamos trabajar bien esta semana. Hoy vamos de lunes a jueves o siempre vamos de lunes a miércoles de 8 a 9. El jueves vamos a ir de 8 y media a 9 y media. El viernes tenemos el asueto el 15 de septiembre. Y el lunes nos volveríamos a ver a este mismo horario para que podamos terminar el curso. Mañana estaríamos iniciando la sección número 2. Ahora vamos a finalizar la sección número 1. Ya les voy a explicar, les voy a hacer un recordatorio de dónde están los laboratorios en la plataforma de aprendizaje para que sepan dónde están ubicados los de la sección 2, que deben de estar terminados el lunes por la mañana, para que no vayamos a tener problemas con lo del diploma que se les va a dar del módulo 1, ¿verdad? También recordarles que es importante que no falten a ninguna clase porque hay un porcentaje pues, de asistencia que se debe de cumplir y de minutos de conexión donde pues, al final de la clase hay alguien en las mañanas de la empresa que hace pues, un cruce de los minutos conectados y lo completa pues ya con su asistencia y sus evaluaciones, ¿verdad? Así que ahí sí para que si de repente un día no pueden tener pues su cámara abierta, su micrófono abierto, por lo menos que estén conectados en la clase como oyentes, ya les cuenta como el tema de la conexión. Así que es importante que cuidemos esa parte. A continuación, les voy a mostrar ahorita en pantalla. Vamos a ver si por aquí puedo. La plataforma. Para que recordemos un poquito cómo vamos a trabajar y a dónde están ubicados los exámenes. Bien, nosotros estamos todavía en esta sección, la sección número 1. Hoy terminamos y ya mañana es importante comenzar pues la sección número 2. En teoría, para este día, vamos a ver, por acá quiero ver, vamos a ver, permítame. Este laboratorio ya debería estar listo. Hoy vamos a ver qué es un Buyer Persona y cómo crearlo. Tendríamos que abordar un poquito de la propuesta de valor para el Buyer Persona. Y ahí finalizaríamos porque cómo prospectar, pues ya lo platicamos también en la clase número 1, sin embargo, se hace un feedback. Y acá está el laboratorio 2, que era el que tenía que estar terminado ya para hoy. Acá estaríamos comenzando la siguiente sección, el día de mañana. Ustedes entran por acá y están en la sección 2, segmentación y calificación de propuesta. En la videoconferencia 5 de mañana es la calificación de prospectos. En la videoconferencia del miércoles, cómo calificar prospectos por medio de las conversiones. Hay un laboratorio que ya lo deben de hacer el día de mañana, que es el número 3. El día jueves estaríamos viendo cómo prepararse para una llamada. Y el lunes, que es el último día en la videoconferencia número 8, pues vamos a ver un poco sobre el seguimiento postventa y el llamado de seguimiento, llamadas de seguimiento. Y acá hay una evaluación, que es la que tenemos que hacer el lunes por tarde. Examen final, si la pueden trabajar el fin de semana, pues sería mejor, aprovechando que tenemos 3 días de descanso. Sería bueno que hagamos este laboratorio, tiene 10 dificultades y es la prueba final. Al terminarlo, pues le da a enviar y ya queda registrado. Así que ahí sí, vamos a pedir de favor que todos los que puedan adelantar, adelanten. El material ya está enviado a su WhatsApp, ahí se les envió el manual y también se les estaría compartiendo siempre lo de las presentaciones para complementar. Pero en el manual está todo mejor desarrollado. Bien, entonces vamos a dar continuidad a la unidad. Voy a dejar de compartir para poderles compartir pantalla del nuevo tema. Buenas noches a los que se van incorporando, bienvenidos. Vamos a dar ya inicio a la clase en honor al tiempo que tenemos disponible.
Les voy a compartir, nos habíamos quedado en este tema, en la parte donde hablamos sobre el vendedor y el asesor. Por acá habíamos hecho un recuento, ¿verdad? Voy a hacer rapidito un feedback. Habíamos visto el concepto de ambos. Se hizo un resumen como un versus. Después vimos la parte de qué hace un vendedor o qué tiene que hacer un vendedor. Las tareas de un vendedor. Por acá también las características de un asesor de ventas. También las alcanzamos a ver. Para repetirlas, pues hablábamos de realizar que realizan actividades de comercialización de bienes o servicios, puede ser una persona física o jurídica, posee un papel fundamental en una organización, desempeñando operaciones comerciales, impulsan la economía, sus ganancias pueden ir en función del mercado, estilo de comercialización, contratante o producto ofrecido, pueden estar asociados a una empresa que le distribuya los servicios prestados o trabajar de una manera independiente. Para realizar la actividad de venta se apoyan en diferentes estrategias de marketing también. En esta lámina, básicamente en estas características, pues habíamos hecho un resumen o se había dado una explicación breve acerca de todo esto. Y ya después pasamos a las cinco funciones de un asesor de ventas, en donde hablábamos de analizar las condiciones del mercado, definir los públicos de interés, diseñar las estrategias de ventas, optimizar canales de venta de una compañía y de preparar a los profesionales de venta. Vamos a finalizar este contenido con la parte donde hablamos de las 10 habilidades esenciales de un asesor de ventas. Con esta lámina estaríamos finalizando este tema y comenzando tema nuevo. Sin embargo, también les voy a presentar, como vamos a ver el buyer persona, vamos a ver también un video y material de apoyo de contenido para que ustedes puedan escuchar otros puntos de vista de otros facilitadores que también manejan este tema. En cuanto a las 10 habilidades esenciales de un asesor de venta, pues tenemos la adaptabilidad, la resiliencia, que hoy en día pues se ha incluido dentro de las habilidades blandas de los colaboradores a la hora de darles inducciones, de recibirlos en empresas cuando los contratan. Entonces es importante trabajar el tema de la resiliencia. El análisis estratégico también está siendo parte fundamental para poder contratar a alguien que se dedique a esta área. El compromiso, la persistencia, el liderazgo, que también es parte de las habilidades blandas para el trabajo. La facilidad de palabra, que entra dentro de la, valga la redundancia, dentro de la comunicación asertiva, la escucha activa, la asertividad y la colaboración. Entonces, en estas 10 habilidades es esencial que los vendedores cuenten con ellas para poder ser tomados en cuenta en las fuerzas de venta. Y hablábamos de cuando se habla de adaptabilidad, pues digamos que el mercado está como en constante cambio, por lo que una empresa exitosa requiere asesores de venta con una gran capacidad de adaptación ahora en día para enfrentarse a los nuevos retos. Ya, porque recordemos que el área de ventas o pertenecer a una fuerza comercial o a una fuerza de ventas de una empresa, pues es una tarea bien difícil, es un área bonita de trabajo, pero también es un área que no cualquiera domina, o sea, no en el sentido de que no podamos llegar a ser buenos vendedores, sino en el sentido de un montón de manejo de emociones, controles que tenemos que tener en nuestras emociones, manejo de la frustración. Entonces el tema de la adaptabilidad lo requiere precisamente porque el área es de constantes cambios. Entonces en este sentido, la capacidad de innovación es una de esas habilidades mayormente cotizadas entre estos profesionales, ya que muchas veces digamos que las fórmulas clásicas de ventas dejan de funcionar y por supuesto se necesita la integración de nuevas metodologías y herramientas de trabajo para poder hacer las funciones de un vendedor. Entonces el tema de la adaptabilidad de los cambios es indispensable en esta área. Por ejemplo, cuando nos pasó el tema de las pandemias, ¿verdad? O sea, muchos en el área comercial, en el área de marketing, yo les he comentado, yo soy mercadóloga, y fue una de las áreas en alguna de las actividades económicas que más se vieron afectadas, porque muchas cosas se cerraron. Y entonces, así como hubo rubros que sí no fueron afectados, ¿verdad? Como el tema del rubro de las farmacias, el rubro de los supermercados, del mercado, de hecho, el rubro de, por ejemplo, de los servicios de funeraria, digamos, los hospitales, estos rubros económicos
Algunos venden productos, otros venden servicios, pero sin embargo fueron de los que, digamos, fueron más beneficiados en esa época. Pero recordemos que el fuerte comercial no solo son esos rubros económicos. Entonces, muchas actividades económicas que se tuvieron que detener a raíz de la pandemia, pues ameritaron precisamente de una de estas habilidades que es la adaptabilidad. Y de una de esas significa que muchos vendedores se fueron para su casa y tuvieron que hacer home office. Y habían vendedores que se dedicaban al área de ventas, pero en campo. Otros que les tocaba andar haciendo visitas, otros que les tocaba reunirse de manera presencial con los clientes y en esa oportunidad pues no se podía. Entonces tocó adaptarnos como a los nuevos cambios, tanto mercadológicamente hablando como tecnológicos. Por ende, es importante conocer, tener y contar con estas habilidades e irlas trabajando, porque a veces decimos, no, pero es que yo no cuento con esta habilidad, no importa, pero si usted lo detecta, es un avance, porque usted sabe que no cuenta con esa habilidad o que no la tiene tan desarrollada y la trabaja. Se los digo yo que me toca estar con estudiantes de mercadeo todos los años y de primer año que vienen del bachillerato, que vienen con una idea tal vez errada a veces del marketing o que están estudiando eso porque los han obligado o porque no hay otra cosa o porque le están huyendo otra carrera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los primeros temas que se les da a ellos en el Mercado 1, por ejemplo, es precisamente que conozcan cuál es el perfil de un mercadólogo. Y dentro de ese perfil va incluido que tengan muchas habilidades que son propias de un vendedor. En el tema de la resiliencia, pues en materia de negocio, la frustración es más común que el éxito que podamos tener. Entonces, hay que, dependiendo como del giro de una empresa, solo entre 10 y el 15% de los clientes, digamos, se convierten de verdad en ventas reales. Entonces, esto puede ser de repente malas noticias para los asesores de venta, porque ellos son los responsables de generar las estrategias que sean pertinentes para poder lograr hacer estos negocios. Entonces, eso no deja de afectarnos en nuestras emociones, pues, porque a nadie le gusta perder, ¿verdad? Todos queremos ganar. A nadie le gusta llegar a la oficina y que le estén diciendo, no, 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 todos los clientes. Entonces, la realidad del mercado no va a cambiar y es imposible que algunos asesores puedan generar una estrategia con el 100% de efectividad. Por eso es que la modestia y la resiliencia son habilidades que debemos buscar entre los asesores, ya que no pueden como aferrarse a una idea y por el contrario deben de aprender del fracaso, de hecho, de unas estrategias para innovar con un mejor plan. En el tema del análisis estratégico, pues una habilidad central que debe buscarse en un asesor de ventas es que tenga una capacidad de análisis estratégico que esté bien desarrollada. Si los asesores de ventas no son capaces de ver el panorama completo o de generar un plan de acción definido, lo más probable es que la estrategia falle o se vea comprometida en algún momento. Por eso es importante tener ese raciocinio. Por el contrario, digamos, un buen asesor de ventas debe ser capaz de generar ideas con sentido, de priorizar elementos de forma constante y rápida. Entonces, esto implica, además, que conozca las habilidades de su grupo de trabajo y que sepa en qué momento puede aprovechar sus fortalezas para potenciar un plan de trabajo. En la parte, por ejemplo, del compromiso, pues un asesor de ventas debe tener un alto nivel de compromiso. Por un lado, debe de responder ante las necesidades comerciales de una empresa y por el otro, digamos, debe buscar ofrecer la mejor alternativa para sus clientes. Si no existe este compromiso, lo más probable es que generemos ideas a medias y que no haya un plan de seguimiento de atención al cliente. Hay que recordar que los profesionales de ventas deben centrar sus intereses en ofrecer la mejor experiencia posible a los consumidores con el fin, digamos, que estos prefieran nuestra marca en el futuro. Entonces, por eso es que es importante que deben de comprometerse y brindar experiencias de compra y venta de calidad. Y es que es bien importante que nosotros ahora que estamos preparándonos, o más bien estoy casi segura que la mayoría pues tiene estas habilidades desarrolladas. Voy a dejar de compartir un momentito. Pero es importante que nosotros también, ¿saben cómo aprendemos más los vendedores? Aprendemos más como clientes. Porque nosotros somos clientes de algo y de alguien. Entonces, a nosotros como vendedores somos súper exigentes, aunque no seamos clientes difíciles, porque hay una tipología de clientes variable que tiene que ver mucho a veces con características personales de la persona, valga la redundancia, para que los vendedores sepan cómo abordar a esta tipología de clientes.
Entonces nosotros, para poder entender mejor a nuestros clientes, no se nos debe de olvidar que somos uno de ellos. Y es importante que aprendamos de cada experiencia que vivimos como clientes. Eso nos ayuda a entender un poquito más de a qué se refiere en cuanto a qué habilidades yo debo de potenciar más. Mucho, pasa mucho en este rubro, pasa mucho en este sector, es súper común que los vendedores de repente perdamos como el foco de que nos tenemos que estar capacitando constantemente y automotivando constantemente porque el trabajo es bien duro, es bajo presión, lleno de estrés y puede llegar a ser súper, súper frustrante a los niveles que nos levantamos preguntándonos por qué hacemos esto, o sea, por qué realmente nos dedicamos a esta área. Si sí, a mí no me gusta que me digan que no, si sí, yo a mí me gusta cerrar negocios, a mí me gusta cumplir metas, a mí, o sea, queremos, estamos cansados, pues nos cansamos en esta área. Entonces, pero cuando nos pagan, volvemos a tomar energía, ¿verdad? Entonces, eso es como una automotivación. Pero no podemos estar automotivándonos una vez al mes. Si nos pagan una vez al mes, imagínese usted motivándose solo los 30 de cada mes. No, ¿verdad? O si nos pagan cada quincena, estarnos motivados. Ah, cada quincena me motivo. No, y si me salió bonito el cheque y agarro energía, ¿verdad? Entonces, no es así. Entonces, este trabajo, por ser así de duro, se recomienda que, lo, que digamos, nos pongamos y no nos olvidemos de que somos clientes también y podamos entender mejor a nuestros clientes para poder lograr de verdad llenar sus necesidades y sus experiencias de satisfacción sean de manera, pues, digamos, dejen un buen sabor de boca y digamos, logre el tema de la calidad. Fíjense que ahora, y por eso es importante como también leer, miren, yo, y cuando me refiero a leer, no me refiero a que se coma 10 libros de marketing o de ventas, vean, no. Me refiero a leer experiencias de otros clientes, a participar incluso de las encuestas. Miren, somos tan cómodos que a veces nos han atendido súper bien y no somos capaces de llenar una encuesta para decir, me atendieron bien en tal marca. Ay, nos da pereza. Cuando somos uno de ellos, o sea, somos una marca que a veces necesitamos el feedback de un cliente para saber cómo se siente el cliente con nuestras marcas, con nuestro servicio. Entonces se nos olvida y no queremos colaborar. A veces son tres preguntas lo que la marca está pidiendo que usted le retroalimente para mejorar y no lo hacemos. Y muchos dicen, ay, es que ni le ponen atención a esos resultados. Problema de ellos, usted está cumpliendo como cliente al dar el feedback. Alguna marca sí lo ocupa y eso es lo que a usted le tiene que importar, que en algún momento a alguien le va a llegar esa información. Entonces, esto nos ayuda a entender en realidad cómo está siendo percibida la experiencia. Fíjense que doy una materia en la universidad, este ciclo es una materia que se llama experiencia del cliente y todo lleva ese enfoque, todo, todo. Y imagínense toparme con alumnos, con más de 70 alumnos que son de primer año, que están llevando esta materia y que son de esos clientes que no son capaces de llenar una encuesta y ahora los tengo haciendo una investigación del comportamiento del consumidor de una marca. Entonces imagínense, no hay ni por dónde partir. Entonces por eso, porque del momento que nos ponemos a preparar en estas áreas y nos ponemos a estudiar y nos ponemos a capacitarnos para, digamos, no solo se trata de que les van a dar un cartoncito del arte de la venta y ay, vaya, con eso voy a sopesar toda mi experiencia laboral. No, realmente se trata de que nosotros si nos estemos capacitando precisamente porque queremos ser un ente que colabore en mi compañía. Me tengo que poner la camiseta y decir, o sea, quiero de verdad que la gente ande hablando de mi marca. Entonces eso no se nos puede olvidar porque es parte de, que, de la experiencia que le dejamos al cliente. Es parte de lo que los vendedores debemos de hacer por las marcas con las que trabajamos. Y a veces esa parte pues se nos olvida y no queremos, digamos, no queremos evaluar como debemos de evaluar. Y lo más importante de esto es que si usted de verdad se pone a evaluar cada servicio que usted como cliente recibe, eso le ayuda a que usted sea más comprometido en el área que usted trabaja para la marca que usted trabaja. Usted como cliente dice, vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo ahora, y por eso les decía lo de leer, yo soy muy crítica. Y no para mal, sino que yo siempre ando como evaluando cuando salgo como cliente. Y a mí mi esposo me dice, ay, es que vos, que cada vez que salís, que no dejas tu,
no dejas tu ojo de mercadóloga en la casa y dejarlo descansar, me dice él. Al final ya se acostumbró, pues ya llevamos 15 años juntos de casados sin contarlo de novio. Entonces, él es como ya se acostumbró, porque yo soy así, yo salgo. Y yo me fijo en si está limpio, dónde me voy a sentar, los tiempos en que me atienden, si se me acercan, si me saludan, si me dan su nombre, si se presentan, si me dan la bienvenida en el lugar, independientemente del servicio que yo vaya a recibir o a comprar. Si yo soy bien así, entonces nosotros debemos de convertirnos en ese tipo de personas. Somos clientes de algo, somos clientes de alguien y debemos de andar siempre con ese ojo porque de todo se aprende. En el Facebook, hoy que nos hemos hecho clientes digitales, consumidores digitales, si ustedes ven una mala reseña de una marca, métanse a leer los comentarios, miren, y no es por chisme ni por entretenimiento, nada más, chévere, porque entretiene, sino que realmente es porque aprendemos y más cuando consumimos la marca, ay, nos metemos porque queremos saber qué le pasó a la clienta para, pues sí, pero si a mí me atienden bien y quiero dar un comentario, mira, ay, quizás a usted tuvo mala suerte, pero a mí no me ha pasado, tiene derecho de réplica, tiene derecho de ponerlo y defender las marcas que usted consume. Usted quisiera que hicieran lo mismo de su marca que usted representa como vendedora, ¿o no? Entonces, de eso se trata. Hoy justo yo leí uno, yo no sé si han oído de un grupo que se llama Las Mamitas a Domicilio en el Facebook. Es algo famosito, es algo grande, y yo estoy en ese grupo. Y hoy leí un comentario de una señora que se estaba quejando de un payaso, imagínense. Y los payasos también venden servicios, ¿verdad? De entretenimiento, pero es una venta. Y me llamó la atención porque yo tengo una niña de 5 años y también he contratado payasos, ¿verdad? Se me llamó la atención que la señora estaba diciendo en su post, en resumen, se lo voy a decir, que ella quería agradecerle a otro payaso que había leído su comentario de la mala reseña del otro payaso. Entonces, parece que fue tan grave el asunto que el payaso, que el gremio de payasos se dio cuenta, y vaya, algo así fue. Tuvo un evento la señora de una piñata de una niña de 4 años y contrató un payaso, el payaso lo tachan de misógino, empiezan a hablar de que el payaso había hecho un concurso fuera de lugar para la edad de las niñas y que había insultado a su hija, que había hecho en su concurso era un desfile de modas y que las niñas iban a tener nombre de pan dulce. Y que a la niña de ella le había dicho peperecha, así. Y que todos sabemos acá en El Salvador qué significa eso en doble sentido. Entonces la señora se había indignado porque qué mal servicio y que cómo se le ocurre que a la niña la iba a agarrar de burla si era la cumpleañera y que además, ¿verdad? Que pues sí, es una palabra que en El Salvador, coloquialmente hablando, es una palabra de doble sentido para referirse de una forma despectiva a una mujer. Entonces, y ustedes saben cómo están ahora las cosas, que ya no se puede como bromear, y menos cuando se trata de niños, o sea, es súper delicado el tema. Entonces se armó un gran relajo y la señora hizo su crítica y un montón de mamás la apoyaron. Yo no alcancé a leer todo eso, les estoy hablando que yo leí el resumen. Porque yo lo que leí fue cuando ella, como hizo ese post, que está en todo su derecho, pues se sentía insatisfecha como cliente, la experiencia no le había gustado y pues ella está en todo su derecho, pues no era gratis el servicio. Entonces, esto llegó a oídos de un gremio de payasos, que es una organización acá en El Salvador, muy fuerte, por cierto, y entonces uno de los payasos saltó. Pero de pena ajena, ¿verdad? O sea, a disculparse en nombre de todos los payasitos de El Salvador con la señora y a decirle de que pues disculpara, que estaba bien apenada y muchos payasos dieron el apoyo a la señora, ¿verdad? Entonces, en todo ese, digamos, en toda esa publicidad de boca a boca mala para este otro personaje, apareció una persona que sí le gusta su trabajo, ¿verdad? Y que se prepara para hacerlo, para vender un buen servicio. Y entonces viene él en disculpa y en nombre de todos los payasos y del gremio, le dice que como que repitan el evento, algo así, y que él iba a llegarle a dar el servicio de gratis. La señora aclara que ella se sentía bien contenta, dice el nombre, etiqueta el nombre del payaso que sí lo ayudó, que la ayudó, y pone y aclara que no es que ella se quisiera beneficiar, que ella de hecho hacer dos piñatas, como que no mucho, ¿verdad?
pero que ella quería agradecer el servicio de esta otra persona. Entonces, al final, ella se lleva un buen sabor de boca de la siguiente, del siguiente proveedor, digamos, en este sentido, porque es una persona que obviamente cuenta con estas habilidades de venta y de servicio. Y es un payaso que probablemente no ha tenido como las oportunidades que nosotros tenemos de estarnos capacitando en esta área. O tal vez sí, quién sabe, por algo está haciendo bien su trabajo, por algo está vendiendo bien su marca. Él se llama Pildorín, creo, el que hizo el buen servicio. Entonces yo después hasta investigué, fíjense, el payaso. Me metí a ver la página, tiene un montón de seguidores, tiene buenos comentarios, que es cristiano, que el show es bien sano. Vi unos videos de él donde hasta casi que hace una oracioncita antes del evento para darle gracias a Dios por toda la gente que lo está ahí por escuchar. O sea, el tipo tiene un speech que se nota que se ha preparado para estar atendiendo gente, ¿verdad? Eso también es una forma de vender. Él vende su marca y la vende bien. Yo me metí a leer comentarios de su marca y todo el mundo hablaba bien de él. No leí nada malo, o sea, no alcancé, ¿verdad? Obviamente tiene un montón, y no pasó tan desocupada, ¿verdad? Pero cuando se trata de este tipo de cosas, yo sí busco el tiempo porque yo doy estas materias en clases. Yo doy experiencias del cliente, doy Merca 1, doy ventas al detalle, yo doy todo este tipo de negociación de ventas, marketing integral. Entonces yo doy todo este tipo de materias, yo tengo que estar informada de algunos ejemplos prácticos de la vida, del día a día en el área comercial para poder poner ejemplos reales en mis clases. Entonces, por eso es que soy algo meque y por eso es que soy algo como muy, muy así como ando en la calle y cada cosa que me pasa a mí, yo, si es una experiencia que me va a servir en clase, casi que la anoto, así no ando con la libretita porque pareciera loca, pero, y creería a la gente que las ando evaluando, ¿vea? Pero sí ando como grabando cosas en mi teléfono para que no se me olviden, marcas que de repente me pasa con una marca específica y lo anoto para poder, a veces hasta fotos, todos no saben, porque yo a veces digo que mis alumnos no me creen y les llevo evidencia para que me crean. Entonces es como esa parte de no podemos dejarla de lado, pero es parte del compromiso, explico, es parte del compromiso que cada uno de nosotros tiene que tener para dar un buen servicio en las marcas que representamos. Yo lo hago como parte del compromiso porque me encanta dar clases y estoy contenta con la marca que represento, que es la Universidad Don Bosco, y con otras marcas como, por ejemplo, acá Inglés Corporativo y otras marcas con las que trabajo. Entonces, a mí me gusta dar un buen servicio, entonces yo me preparo para dar un buen servicio, pero es parte del compromiso, es una habilidad que no, usted no puede estar esperando que su jefe la ande automotivando para que usted se comprometa. Si nosotros somos de ese tipo de personajes que estamos esperando que mi jefe me diga, métase a esto, o que mi jefe me diga, lea esto, entonces no tenemos compromiso. No tenemos compromiso. Yo les aseguro que muchos tuvieron esta oportunidad y no todos están aquí conectados. Entonces, están aquí los que tienen el compromiso y parte de agradecimiento con la compañía que les da estas oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las habilidades que se esperan de un asesor. Otra cosa importante también es el tema de, por ejemplo, el liderazgo, la persistencia. En la persistencia está el ganar. La perseverancia lo es todo a la hora de cerrar un trato comercial. En la parte del liderazgo, pues acá, los asesores de venta no deben ser de repente confundidos con los representantes de ventas. En realidad los asesores son los estrategas que lideran los departamentos comerciales y que deben diseñar los modelos de venta y las metodologías para acercarse a ese cliente. Su papel como líderes es fundamental para que los departamentos funcionen correctamente. Los asesores de ventas deben aplicar las metodologías que realmente proponen tratos comerciales eficientes, eficaces y retroalimentar a recursos humanos para que sepan, por ejemplo, cuando hay mucha rotación. A mí, miren, si algo me puede es que me hablen de una empresa y me digan, yo doy capacitaciones en empresas privadas a las áreas, a las fuerzas de ventas, fíjense, de manera independiente, a mí me contratan. Algunas porque yo trabajé ahí, otras me contratan porque saben que tengo acreditaciones de INSAFOR del área y que he trabajado en unos rubros similares y entonces me llaman, ¿vea? Pero fíjense que a veces yo digo,
que me llamen y me digan, mire, fíjese que queremos que nos capacite gente nueva, porque fíjese que otra vez vamos a necesitar tantos, o ver en el Facebook marcas que yo capacito, que de repente están otra vez contratando gente, y yo me preocupo, porque más cuando ya los capacito, me preocupo y yo me acerco y digo, ¿qué pasa? ¿Y por qué sigue la rotación? Si estamos queriendo retener al área de ventas, la rotación nunca es buena para ninguna empresa y menos para el área de ventas. Entonces, cuando los equipos de ventas no son estables, se ve afectado en los números nada más. Ahí es donde se ve digamos, el problema. O sea, a veces recursos humanos ni enterados. La bolita le pasa a ellos, pero ellos ni enterados lo que pasa. O sea, ellos dicen, qué raro. O sea, y el gerente de ventas le tira la pelota a recursos humanos, ¿vea? Y eso es dinero. Cada vez que hay contrataciones nuevas, hay inversión. Y si esta gente no dura ni un mes, es una pérdida. Ya no es una inversión, ya es un gasto. Entonces, cuando yo digo, no, miren, o sea, llamen al gerente. O sea, ¿qué pasa? Pues, sí, a veces es que los gerentes de ventas son malos. Así, a veces el problema no es la fuerza de ventas, sino quién los lidera. Quien los dirige, que en lugar de ser líder es un jefe, un tirano. Entonces, mire, a mí me toca a veces llegar a capacitar equipos en donde me toca sacar al gerente porque el equipo no habla si está ahí. Y me ha tocado decirle, mire, vaya, me va a pedir un favor, se me sale un ratito que necesito hablar con mi gente, con la gente que voy a capacitar para hacer una prueba diagnóstica de por qué está pasando esto. Si usted está aquí, la gente no se atreve a hablar. Entonces me toca sacar a los supervisores de venta o a los gerentes de venta de las capacitaciones para que toda su fuerza de venta se atreva a hablar y encontrar el meollo, digamos, del problema, de las situaciones que están pasando dentro del departamento. Hasta que esto se sale, hay un micrófono abierto. Por favor, gracias. Hasta que esto se sale, estos vendedores se atreven a hablar. Entonces, ya cuando yo conozco el problema, hago el diagnóstico, entonces ya yo busco hacer la capacitación enfocada en esa área y trabajo después a las personas de manera individual. Y le paso mi reporte a la gente que me contrató y al recurso humano para decirle, va, el problema está en esta persona. Si esta persona, ustedes no le ponen ojo, esta persona va a seguir haciendo esto, esto, esto y esto. Una vez me topé con un equipo que decía que ellas no vendían porque la gerente de ventas les exigía que vendieran ciertos productos estrella más que otros y que entonces ellas, para cumplir con esa política, dejaban de vender otros productos porque decían que no había para convencer a la gente que comprara el que la gerente decía, porque era un poquito más alto en precio y porque era el que ella quería porque tenían metas específicas con un producto. Hablemos de un producto A y un producto B. El producto A es el que más buscaba el cliente porque era un tamaño más pequeño, por ende el precio era más bajo. Y el producto B era el que era más grande en tamaño, era el que la gerente de ventas quería que vendieran porque, pues sí, porque valía más. Pa, está bien que queramos vender un producto que vale más, no es malo, pero que para vender este tengamos que decir que de este no hay, cuando sí hay, porque está ahí en la cartelera de que hay. Está en las cartas, está en el catálogo de productos. Entonces, es como, no puedo vender el producto B a costa de negar el producto A. Mejor busco una estrategia para que la gente sepa que le sale mejor comprar el B, pero que si quiere igual puede comprar el A. ¿Me explico? Entonces, estas personas no cumplían ni una ni otra. Este porque lo negaban y este porque no, pues sí, era más alto el precio y no sabían cómo decirle al cliente. Entonces, específicamente hablo de una bebida de café, de una cadena muy fuerte acá en el país. Entonces decía, vaya, mire, el cliente llegaba pidiendo el de 8 onzas y tenían prohibido venderlo porque esta gerente de ventas les había dicho, en esas sucursales que le tocaba supervisar a esta gerente, les había dicho que estaba prohibido vender ese café de 8 onzas. Y me lo dijeron hasta que se salió de la capacitación la gerente. Entonces, tras que las asesoras de venta, que en este caso son asesoras y baristas profesionales,
tras que ellas creen que el producto es caro, porque así me decían, ay, es que este producto es súper caro, me decían, el café que vendían, que era carísimo, me decían, mire, para mí, para empezar, ni me diga esa palabra que para mí ni existe, le decía yo así. O sea, a mí ni me hable de caro porque para mí esa palabra no existe. Miren, la primera vez que yo les dije que no existía, para mí la palabra caro me hicieron una cara de esta vieja, ¿qué onda? Vea. Para mí no existe. Yo estudio mucho el tema de la segmentación de mercado y para mí hay gente que puede pagar el producto y hay gente que no puede pagar. Si no la puede pagar, usted no es de mi segmento de mercado. Así de simple. Entonces, el hecho que yo no lo pueda pagar no quiere decir que mis clientes no lo puedan pagar. ¿Ya? Entonces yo les decía, bueno, ¿y caro para quién, pues? ¿Caro para quién? ¿Para usted que no va a pagar $7 por un café? ¿O para quién? No, pues sí, es que yo no lo pagara. Usted, le dice, usted no lo pagara. Pero de momento que se ha diseñado, es porque hay un segmento de mercado. Hay un departamento que ha estudiado que hay un segmento de mercado que sí lo puede pagar y que sí lo quiere pagar. Desde ahí había un problema. Y todavía de remate, que piensan así, y les decían que no podían vender el que para ellas era más barato cuando existía dentro del catálogo de producto. Entonces era un problema capacitar a esta gente que tenía ese chip aquí y un gerente diciéndole, ese no lo vende, eso no lo vende. Entonces yo le expliqué, vaya, miren, expliquen. ¿Cuánto cuesta este y cuánto cuesta este? Por darles un ejemplo, me decía, este cuesta, el A, que es el de 8 onzas, cuesta 1.25. Por decirle un ejemplo. Y el otro, el de 12 onzas, cuesta 1.75. ¿Cuánta es la diferencia? Eran 50 centavos la diferencia. 50 centavos, 4 onzas más. Entonces yo decía, primero 50 centavos, cuando usted lo dice así, pareciera que no es nada. Porque esas son estrategias de marketing. Esas son las estrategias que ahí es donde entramos los mercadólogos y se las queremos meter aquí en el cerebro al cliente y funciona. Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Entonces, si usted dice 1.99, usted dice que vale más, está más cerca del dólar que de los $2. Así somos cuando queremos justificar un gasto. ¿Ya? Entonces, ay, sí, 1.99, ni $2 vale. Decimos, ¿verdad? Así trabaja nuestro cerebro cuando falta un centavo para que cueste $2. Ah, pues lo mismo les decía yo. ¿Qué es lo que usted le tiene que explicar al cliente? Vaya, mire. ¿Quiere el de 8 onzas? Va, chévere. Sí, fíjese que sí hay. Pero mire, por 50 centavos más usted se lleva el de 12. ¿Verdad que se oye diferente a decirle, no, no hay, fíjese, de 8 no hay, solo de 12? ¿Se oye tan distinto? Si yo les decía, ¿y por qué le dicen que no hay? Explíquele, mire, sí hay, pero le conviene más llevarse el de 12 porque solo son 50 centavos más. Y así, y hasta gritamos la palabra solo, levantamos la voz cuando decimos solo. Vea, solo le cuesta 50 centavos más. Y el solo hasta lo decimos más fuerte para que él sienta que de plano no es nada. ¿Me entiende? Entonces yo les decía, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces después hablé con la gerente y le dije, mire, no me le diga que no hay. O sea, dígale que pueden decir esto y esto. ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene el tema de realmente comprender qué es lo que nosotros le dejamos en el cerebro al cliente también. Entonces, parte de nosotros también, cuando lideramos equipos, de estar capacitados también en esa área. Si sienten ustedes que no pueden más, que usted no da más con su equipo, consígase a alguien que le ayude, pues. Pero déjense ayudar. Me he topado con gerentes de ventas que no se dejan ayudar. Quieren que suban los números, pero no se dejan. Esos no son líderes. La facilidad de palabra va incluida con el ejemplo que les acabo de mencionar. Saber hablar con el cliente, saber preguntarle lo que y saber decir facilidad de palabra. Y el cliente quiere oír que puede ahorrar dinero y consumir más el producto que le gusta. Es una lucha activa también. Todas las habilidades que yo les estoy diciendo van amarradas. Hay un micrófono abierto, si me ayudan apagándolo, gracias. Y ahí viene el tema de la asertividad. En esta parte es una habilidad que todos debemos tener a la hora de afrontar problemas y va de la mano con todas las habilidades de comunicación. Esta herramienta nos va a permitir que haya claridad en lo que decimos y que exista una apertura a las opiniones también de las demás personas. Es un elemento fundamental a la hora de hacer un trato comercial. Hay que tener en mente que durante una negociación no se trata de sacar provecho del otro, sino de buscar la mejor solución en la que todos salgan ganando. Parte de los métodos o de las etapas de la negociación de ventas, por ejemplo,
es que usted sepa que debe de haber un ganar-ganar. Entre más usted tenga eso metido en el cerebro, usted sabe que no está ahí solo para vender, sino para asesorar. Y cuando la gente y los clientes se sienten así, ayudados, orientados, y ven que la empresa no solo está buscando su beneficio, se fidelizan y se quedan con la marca. Y eso es lo que todas las fuerzas de venta deberían de buscar. Parte de otra de las habilidades es la colaboración. Los asesores de ventas deben de saber que no trabajan solos y deben ser integrados en dinámicas globales de una empresa. Por eso es que que sean capaces de trabajar en equipo y colaborar con todas las áreas puede ser parte de una producción efectiva. Es esencial que sepan eso y un asesor de ventas debe estar presente durante algunas cadenas de producción y participar activamente en diseños, opinando, creación de soluciones comerciales, dando sus puntos de vista. Ellos son quienes conocen mejor el mercado, los que están directamente con los clientes, y fungir como líderes de un equipo de trabajo. Deben poder unir fuerzas para lograr sus objetivos. A mí, por ejemplo, me ha tocado, me he encontrado a veces con mercadólogos que dicen, ay, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con el área de ventas. No, hombre, desde ahí me doy cuenta que por algún lado, por eso es que los de ventas se sienten como aislados, porque hay mercadólogos que piensan así. Todas estas áreas de mercadeo, ventas y comunicación deben de estar de la mano. Y si recursos humanos se les une, mejor todavía. Entonces es importante esa parte, tener como esa comunicación asertiva, ese trabajo en equipo que no se nos puede olvidar. Con eso estaríamos finalizando el tema de reforzar las habilidades, que yo sé que algunos las manejan a la perfección y unos las tienen ya incluidas en su personalidad, otros quizás más trabajadas que otros, otros quizás las están trabajando y así debe ser. Esta parte, como les digo, y no está en la lámina, pero el tema de la automotivación es importante cuando nos dedicamos a esta área. Es súper importante. Miren, a mí me da risa porque me dicen a veces, amiga, y mira, ¿y cómo hiciste que ya no te dedicas al área de las ventas comerciales directas? ¿Cómo es que hoy solo das clases? Y yo les digo, no, hombre, si lo que yo vendo ahora es más yuca que vender un producto, lo estoy tocable, le dije yo así. Les digo yo así a mis amistades, no, pero es que hoy bien, o sea, pasas más con tus alumnos que en la empresa, sí, pero lo que yo vendo es un servicio y tengo cada cliente que si les contara, les digo yo, no los dejo hablar en una reunión social a nadie. Justo ahora me pasó algo en el parcial que yo dije, no, bueno, puede ser, ¿a dónde hemos llegado? Y todavía mi jefa, porque tuve que avisarle a mi jefa la situación y me dice ahora en la tarde, uy, linda, hoy sí que le han tocado grupos difíciles, y les digo yo, pero sabe, me divierto con lo que hago. Si no me aburriera, porque le doy gracias a Dios que todavía me sorprendo de las cosas que me pasan, porque realmente tengo unos cada cliente que de plano yo digo, pero en este rubro es mayuca, porque en la universidad ellos pagan por recibir este servicio y no lo llegan a recibir, o lo reciben a media. Vea, imagínese usted dijera, voy a irme a comprar un combo al McDonald's, dice uno, ¿verdad? Me voy a ir a comprar un combo al McDonald's, lo voy a pagar. Y cuando ya lo pagó, dice, ¿sabes qué? Lo voy a pagar, pero aquí le voy a dejar las papas, oye, y la bebida, solo me voy a dar la hamburguesa. Ah, pues así me pasa con mis clientes de la U. Pagan el ciclo, pagan las mensualidades y no llegan a clase. Imagínese ese tipo de cliente que compra el servicio, paga por él y no lo quiere tener. Entonces, y uno de vendedor ahí, en el McDonald's, ¿qué le dicen? Vaya chivo, páguelo y aquí deje las papas, le dicen a uno, vean. Ellos felices de la vida. Pero yo como maestra, ¿saben qué les digo? Mire, ¿por qué no viene a clase? Venga, hombre, va a dejar la materia. O sea, yo le ando rogando porque disfrute lo que ya pagó. Imagínense. Entonces, yo les ando diciendo, mire, si no viene a clase, va a dejar la materia, hombre. Va a botar su dinero. O sea, yo como vendedora de un servicio educacional, ¿dónde se ha visto? Dios, ¿dónde se ha visto que usted le va a andar rogando al cliente porque use un servicio que pagó? Es súper difícil porque la gente paga para usar su servicio, para consumir su producto. Pues en el servicio de la universidad es distinto, fíjense. Tengo clientes que pagan y no quieren el servicio. O sea, ¿saben qué quieren? ¿Verdad? Entonces mi jefa me hace chiste de eso, de que yo, pues, que ahora me han tocado grupos bien difíciles, pero que bueno, pues se acaba, ¿verdad? Se acaba la cora, como dicen, ¿verdad? El que no estudia, el que no llega, pues va a dejar la materia. Ese es parte de un servicio que también es una venta, intangible, pero que puede llegar a ser tangible cuando se gradúan, ¿verdad? Entonces es como de todo, por eso es que tenemos que tener, miren, yo a veces me frustro porque llego a clases
y tengo de 47 alumnos inscritos, llegan 30. Y usted dice, ¿y los otros 17 dónde están? Y el día del parcial llegan todos. Entonces es como, a ver, pues, conozco a los 17 que no llegan, vea. Y llegan con la esperanza de pasar el parcial cuando no han llegado ni una clase. O sea, es como bien raro, ¿verdad? Entonces así funciona. El área de las habilidades y dentro de ellas debe estar la automotivación, porque usted se va a encontrar una tipología variada de clientes con diferentes características que, si usted no las estudia y si usted solito no se da fuerza, no va a saber ni cómo abordar esa tipología de clientes. Eso es importante. Para eso también vamos a ver el siguiente tema, que es lo del buyer persona. Y fíjense cómo va amarrado que usted conozca su tipo de cliente con este tema de las habilidades. Ya les comparto, permítame, porque no me abrió la presentación. Como no, aquí está. Ay, 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 espérenme. Por aquí. Hoy sí. Esta parte es importante porque, como en este curso, por ser corto, no se ve la tipología, pero también ustedes ya tienen experiencia en el área y ya tienen tratos directos con clientes, entonces ya conocen en la práctica la tipología. Pero es importante que conozcamos qué es el buyer persona y cómo crearlo. Este concepto se ha creado o se ha empezado a incluir en capacitaciones de ventas, porque este se usa mucho en marketing digital, por ejemplo, que sabemos que es una herramienta más del marketing, solamente cambian los canales por los cuales se ejecuta, digamos, el mercadeo. Entonces, la parte del que es un buyer persona y cómo crearlo se está utilizando mucho en las redes sociales, a la hora de que hacemos, como de repente, tratar de hacer un negocio, una publicidad, una campaña, una promoción, etc. Es importante que nosotros, yo les voy a pasar un enlace para que ustedes creen a su cliente ideal. Este cliente es como este cliente que todas las marcas quisiéramos, ¿verdad? Que todos fueran iguales, y conocer toda la información de ellos para poder saber cómo atenderlos de la mejor manera. En esta parte, fíjense, porque para conceptualizarles un poco, el buyer persona, digamos que se utiliza en prácticamente cualquier curso, cualquier capacitación que tenga que ver con ventas y marketing. Muchos negocios asumen que todo el mundo tiene un buyer persona, que lo conoce y que sabe cómo utilizarlo. Es un concepto que incluso los negocios ya establecidos necesitan usar para redefinir como el perfil de su audiencia o de sus clientes, y aún más importante para, digamos que para los que acaban de crear su negocio o su estrategia de marketing, les ayuda como a buscar a esos prospectos ideales. Por eso el feedback va a ser de prospección. Entonces, en esta parte, digamos que el concepto es como una figura ficticia o un, digamos, arquetipo del cliente ideal de un servicio o de un producto. Hay plantillas que se utilizan, fíjense que básicamente a veces los vendedores decimos, ay, no, yo no sirvo para estar haciendo esa teoría, pero realmente esto nos ayuda a que nosotros no vamos a andar haciendo esto cuando estamos en un negocio, sino que en nuestra parte administrativa que nos toca hacer, pues debemos de tomarnos como el tiempo de, cuando usted ya cerró un negocio que se le hizo fácil, por ejemplo, cerrarlo, debería de usted como hacer un análisis de ese cliente con el que cerró fácil. ¿Por qué con él cerró fácil? Entonces, probablemente su respuesta sea, ah, porque este cliente es mi prospecto, es porque él cumple con todo lo que yo necesito que tenga un cliente para que podamos hacer un negocio sin problema. Entonces, si ese cliente con el que usted se sintió cómodo, con el que usted dijo, con este cliente cerré rápido, qué chévere que todos fueran así, que en la fuerza de venta sucede muy a menudo, que siempre tenemos un cliente que todos decimos, ay, que todos fueran iguales, ¿verdad? Son frases típicas que los vendedores decimos cuando estamos haciendo un buen negocio y cuando es fácil hacerlo. Entonces, si usted es de esos vendedores que ya le ha tocado la bendición de tener ese cliente que usted dice, ay, que todos fueran iguales, quiere decir que usted ya tiene más o menos un arquetipo de lo que podría ser un cliente ideal. Entonces, usted tiene que sacar todo lo de ese cliente con el que no le costó y decir, va, ¿por qué con don Pedrito yo me sentí tan feliz? ¿Por qué con don Pedrito yo sentí que es el cliente perfecto? ¿Vale? Que él tiene don Pedrito, que no tenga don Pablito. Ah, entonces ya usted empieza a ser su cliente ideal. La frase buyer persona viene de ahí, viene de esa parte. Es un concepto, incluso les digo, que los negocios ya están estableciendo. Entonces,
Otra cosa, otro concepto podría ser que es una descripción abstracta del consumidor ideal. Se puede basar en los datos cualitativos y cuantitativos de una investigación de mercado, competidores y perfiles de clientes que existen. Por ejemplo, si yo ahorita le doy zoom a la pantalla para que ustedes vean lo que se espera que ustedes tomen en cuenta de un cliente. Si hablamos del tal Don Pedrito que estoy poniendo de ejemplo. Entonces yo digo, bueno, Don Pedrito fue tan bueno, digamos que este barbudo es Don Pedrito, fue tan buen cliente que yo quisiera que todos fueran así. Entonces, ¿por qué? Llenemos esta plantilla y decimos, los antecedentes de Don Pedrito son estos, la demografía de Don Pedrito son estos, los objetivos son estos, los pasatiempos e intereses son estos, los desafíos de Don Pedrito son estos, las objeciones más comunes que me da Don Pedrito son estas. Los temores de Don Pedrito a la hora de estar haciendo un negocio son estos. Ay, conozco todo de Don Pedrito, por eso es que es mi cliente ideal, porque sé todo de Don Pedrito. Entonces, pero no todos son iguales, sí, pero si usted tiene esta plantilla, usted va a buscar sus prospectos que más se acerquen a Don Pedrito. Para eso le sirve el cliente ideal, para que usted cada vez que prospecta clientes, usted busque pensando en Don Pedrito. No todos van a ser iguales, por supuesto, ¿verdad? Pero usted lo va a ir buscando lo más cercano posible a su cliente ideal. ¿Y cómo puede hacer eso? Porque ya la empresa tiene definido un segmento de mercado. Hay una tipología de plantillas que les pueden servir. Yo les voy a compartir un enlace en donde pueden tenerla de modelo. Por ejemplo, en CyberClick tienen esta plantilla roja que ven aquí en pantalla y aquí agregan la foto del cliente, la edad, la localidad, el nivel de estudio, el sector en el que se desenvuelve socialmente, puede ser las redes sociales que más usa, cómo es su personalidad, cuáles son sus hobbies y habilidades, metas y objetivos, los pain points que él tiene, ¿verdad? Los puntos de dolor, el puesto de trabajo, el método de trabajo, las herramientas que usa en su trabajo. ¿Qué le podemos aportar nosotros como empresa a este Don Pedrito? Entonces, cuando usted tiene una plantilla modelo, a usted se le hace más fácil encontrar a su buyer persona y buscar a la mayoría de sus clientes lo más cercano posible a Don Pedrito. Y para eso funciona. Ahora, ¿por qué el buyer persona es importante entonces para los negocios? Miren, ayudan a decidir a los negocios hacia dónde van a orientar el desarrollo de producto, porque hacen todo pensando en Don Pedrito. ¿Qué tipo de contenido crear para que le lleguen a Don Pedrito? ¿Cómo comunicarse con los clientes potenciales, o sea, los que queremos que sean igual que Don Pedrito? ¿Y cómo captar y retener clientes? Si yo conozco bien a mi buyer persona, voy a retener más clientes, voy a fidelizar más clientes, y más cuando hablamos de ventas en línea. No, hombre, fidelizar y retener clientes digitales es más difícil de lo que se imagina. ¿Por qué? Porque estos tienen un abanico de opciones que no son tan leales como los tradicionales, pero ya existen. La comunidad digital ya está a la vanguardia, ya está ahí, y no la podemos descuidar solo porque es difícil, al contrario. Es difícil, pero no es imposible. Por eso tenemos que hacer nuestro buyer persona para llegarle a este público. Para llegarle a este público. Ay, no me había fijado la hora. Voy corriendo. Entonces, es importante todo esto para que nosotros también como empresa podamos tener un buen resultado al final de definir a nuestro cliente objetivo, de captar la atención de los clientes, ya sea visitando en nuestras páginas, en nuestros sitios, o ya sea en nuestras tiendas, que sean visitantes de calidad, atraer clientes potenciales que sean relevantes para mi negocio y facilitar también el proceso de conversión y retención, que cuando hablamos de la conversión, pues que se conviertan un número más de nuestros clientes y que nos deje dólares y además que lo retengamos en nuestra marca. Otra cosa es que los buyer persona pueden ayudar en muchos procesos esenciales de la empresa. Pueden ayudar en el desarrollo de productos, depende de los datos del buyer persona y de la jornada de compra. Les voy a poner acá la lámina. Igual hoy les voy a pasar esta presentación. Espérenme que no la encuentro. Ahí está. Aquí está. Espérenme que deje de compartir. Aquí.
Los especialistas utilizan los perfiles del buyer persona para mejorar también las estrategias de marketing al conocer los puntos débiles y los retos de los clientes potenciales y a utilizar la información del perfil del buyer persona, los equipos de servicio al cliente pueden mejorar su trabajo. En esta parte es importante que cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo de productos, que depende de los datos del buyer persona y de la jornada de compra, los perfiles del buyer persona pueden revelar realmente lo que las audiencias necesitan del servicio o del producto. Permite a los equipos de desarrollo, por ejemplo, priorizar las alteraciones en los productos y saber cuándo se deben realizar cambios importantes en una oferta. Por ejemplo, de repente habemos clientes que somos como bien frecuentes en ciertas marcas y a veces, como ya somos fieles, digamos, nos tienen en bases de datos identificados y a veces nos llaman para, miren, a mí me tienen identificada en varias marcas como cliente y me llaman para que participe a veces en algunos focus group de, para hacer feedback de marca cuando quieren hacer cambios de imagen. Y eso como cliente, no vayan a creer que como mercadólogo. De hecho, que cuando le hacen como la entrevista de sondeo por teléfono, que la están invitando a que participe y le preguntan a qué se dedica usted, porque obviamente usted es el buyer persona de ellos, y le preguntan, mire, pero me puede reconfirmar a qué se dedica usted. Cuando yo digo que soy mercadóloga, la persona en el teléfono me dice, ay, mire, no vaya a mencionar eso en el focus, porque a veces a los mercadólogos, cuando nos toman en cuenta como clientes para este tipo de actividades que les sirve a ellos como feedback de marca, no les gusta que sean mercadólogos porque piensan, y no están tan lejos, pero no es así, piensan de que realmente damos nuestro punto de vista como mercadólogos y no como clientes, pero fíjense que a mí no me cuesta porque realmente yo sí consumo esas marcas. Entonces me dicen, solo diga que es docente o diga que es ama de casa, me dicen siempre, ¿verdad? Y yo, bueno, la verdad es que soy las tres cosas. Sí, pero no mencione porque lo que pasa es que piensan que el punto de vista que usted está dando lo da como mercadóloga y no como cliente, ¿va? Y está bien, al final es cosas también de como de tomar datos de los clientes que realmente sean transparentes y relevantes para los cambios que ellos desean hacer en sus productos. Entonces me ha tocado participar como de repente en focus que quieren hacer cambios de imagen. Por ejemplo, hace poco participé en uno virtual, me conecté a un Zoom y era para que hicieran el cambio de imagen de una salsa y estuve dando mis puntos de vista. Claro, hay una previa entrevista por teléfono que le hacen para saber si usted consume ese producto realmente y que pues sí, si consume de vez en cuando de la competencia, también quieren estar enterados para ver que usted realmente va a aportar algo a su marca, ¿verdad? O a su investigación. Entonces es bien importante, permite de verdad a los equipos este tipo de actividades priorizar realmente qué es lo que van a cambiar en sus productos. En el tema de los especialistas que utilizan los perfiles del buyer persona para mejorar las estrategias de marketing, desde investigaciones, digamos, de palabras claves, textos de anuncios, hasta las decisiones de, digamos, externalización de contenido, se puede utilizar la información para crear estrategias promocionales que sean un poquito más eficaces. Cuando habla de conocer los puntos débiles y los retos de los clientes potenciales, los equipos comerciales, también utilizar aquí la información, digamos, para pulir el tono de las ventas y saber qué aspectos de producto o del servicio destacar también, ¿verdad? Y para ir cerrando, por temas de tiempo, pues cuando se habla de utilizar la información del perfil del buyer persona, aquí ya conociendo de antemano cuáles son los problemas y los desafíos a los que nos vamos a enfrentar de los clientes, pues nos ayuda como a mejorar también nuestro acercamiento con los clientes, el speech de la venta, a buscar clientes potenciales y etcétera. Entonces es importante esa parte. Yo les voy a compartir en el WhatsApp antes de que, bueno, ahorita ya nos vamos a casi desconectar, pero les voy a compartir en el WhatsApp un link para que ustedes vean un ejemplo real de cómo se llena una plantilla de buyer persona. Si ustedes quieren, pueden hacer la actividad. O sea, eso no es una tarea que se va a ver en la plataforma, sino más bien para que ustedes puedan como generar ya los que ya se dedican al área de ventas pensando en lo que hacen actualmente, ¿verdad? Quiero ver. Exacto. Correcto, Eduardo, qué buen aporte, gracias. Sí, fíjense que yo les puedo pasar el enlace precisamente para que ustedes puedan hacer como el ejercicio, pensando en lo que actualmente ustedes ya venden, que llenen esa plantilla y podamos mañana tal vez compartir, vea, si tienen tiempo, los que puedan, llénenla
Y sería bueno que mañana, ¿verdad?, la compartamos. Si pueden llenarla todos, pues yo feliz de la vida, la llenan y compartamos la plantilla para conocer los buyer personas de cada quien, siempre pensando en la empresa en la que actualmente usted se desempeña en el área. Si hay alguno que no, fíjese, Lee, que yo no estoy en el área de ventas directa, pero igual me invitaron de la empresa que participe aquí, vaya, pero si tiene algún emprendimiento o realmente conoce lo que le, porque a veces tengo gente acá que está directamente en recepción y me dicen, yo realmente lo que vendo es la atención al cliente, es parte de, entonces usted como recepción podría aportar mucho si conoce realmente al buyer persona de la empresa en la que usted está haciendo recepción, porque usted es la primera cara, y yo les he dicho, desde el vigilante hasta el director, son vendedores, de diferente forma, pero venden lo mismo. Entonces, yo les comparto el enlace, llénenlo, mañana los que lo llenen, pues me dicen, y acá vamos a socializar esa parte, me gustaría escucharlo ya mañana, para que me cuenten cuál es el buyer persona de ustedes, de las empresas que representan, y yo les voy a pasar la presentación ahorita para que vean los beneficios también, porque por ejemplo, en qué se beneficia la definición de los buyer persona, pues acá equipos de atención al cliente, se benefician también equipos de producto. ¿Quiénes son los que se benefician realmente? Equipos de ventas y equipos de marketing. Todo este tipo de áreas dentro de una compañía pueden ser beneficiados al conocer bien cuál es su buyer persona. Entonces, digamos que esas son las más directas, pero como les digo, entre más gente de la empresa conozca cuál es el buyer persona de su compañía, es mejor todavía. Utilizar el perfil del buyer persona para tomar decisiones y estrategias de marketing, eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver también lo de la plantilla. Aquí, como quiero adelantar, se la voy a compartir, crear una plantilla del buyer persona y vamos a ver un poco el proceso de compra con sus etapas. Y ahí el proceso de venta en resumen, porque este es largo y ya vamos a ver mañana como la intro para ver la prospección ya como tal. Ahí vamos a cerrar. Y con eso estaríamos cerrando la sección 1. Ahí con ese tema vamos a mañana partir, mañana tenemos que empezar la 2, pero vamos a tratar la manera que la primera media hora. Vamos a hacer como todo lo que les acabo de mencionar para dar finalización y ya mañana pues comenzamos ya la 2. En donde vamos a, quiero ver, solo quiero, antes que se vayan, pónganme presente en el chat, porfa, antes que se vayan, aprovechando que aún estoy acá dando algunas indicaciones. Mañana entonces vamos a ver cómo crear la propuesta de valor para el buyer persona y cómo prospectar en Google, en redes sociales y eventos de networking que ya platicamos un poquito en la primera clase y básicamente solo vamos a agregar lo que hace falta. Lo bueno es que esta semana que vamos a trabajar, vamos a ver la segmentación y la calificación de prospectos, cómo filtrar prospectos de alta calidad y que eso también nos ayuda a que, como ya conocemos al buyer, nos ayuda a prospectar mejor, digamos, ¿verdad? Y ya después vamos a ir viendo cómo agendar una reunión con prospectos y básicamente también nos toca ver cómo mandar propuestas comerciales por correo, que yo los invito, que si ustedes todavía no han llevado marketing digital, de verdad los invito a que platiquen ahí con las personas de sus empresas para que los puedan inscribir al de marketing digital de aquí mismo, de inglés corporativo. Aquí hay yo doy ese curso y hay otros colegas que también lo dan, que les pueden servir a ustedes en el área de ventas, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo en el camino. Ahorita en el WhatsApp les voy a compartir la presentación del buyer persona, les voy a dar el link de la plantilla. Eso, me llega Ernesto. Eso, qué bueno, vaya. Ah, pues anótense los demás. Y en el transcurso del día de mañana la hacen, porfa, si pueden. Y mañana la compartimos. Eso es lo primero que vamos a hacer en la clase, socializar esa parte. Pasen feliz noche, se cuidan, descansen y ánimo, que vamos con toda esta semana. Feliz noche, se cuidan. Buenas Gracias, noches. buenas noches. No me alcanza una hora a mí. Buenas noches.